¿Qué pasa, androides? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este nuevo video tutorial. Y bueno, chicos, el día de hoy les vengo a traer una aplicación la cual es denominada por muchos la mejor aplicación como tu reproductor de música. Y esta aplicación es llamada Audio Beats. Se las traigo en esta ocasión en la última versión y sobre todo en su modalidad premium. Así que si te interesa saber más sobre esta aplicación, quédate que ya comenzamos. Y recuerden, chicos, visitar la página www.tutelabajas.com para ver películas, series, programas, sistemas operativos, entre otras cosas que no se pueden subir en este canal. Así que dicho esto, ahora sí, damos inicio. Bien, androides, pues como bien les mencioné, la aplicación es llamada Audio Beats. Está en la última versión hasta el día de hoy que estoy sacando este video. Y bueno, posiblemente si es que ustedes lo piden, se actualizará cada vez que realicen una actualización los desarrolladores. Sobre todo porque está en la versión premium, ¿vale? Esta versión, bueno, aporta diferentes cosas y sobre todo la aplicación tiene modalidades distintas. Tenemos por ahí un buscador de letras, también tenemos una simulación tipo Spotify, la cual vamos a poder visualizar nuestras listas de reproducción, géneros, artistas, una categorización excelente por parte de esta aplicación, sobre todo nuestro contenido de audio, o más bien dicho, nuestras canciones. Así que bueno, también vamos a poder realizar búsquedas en nuestra librería, ¿vale? Además de que también vamos, como bien les mencioné, tenemos una opción, la cual, esa opción que estamos observando, ¿vale? Las cuales, bueno, vamos a poder mover, por decirlo de así, las canciones que se van a ir reproduciendo en cola. También contamos con un menú, el cual, bueno, tiene diferentes modalidades, como es el ecualizador, un temporizador del tiempo, etcétera. Ok, en cuanto al ecualizador, tenemos diferentes géneros los cuales podemos aplicarle estos cambios. Y bueno, chicos, pues la aplicación está bastante buena. La verdad es que, vaya, pues a mí no es que me agrade bastante, pero muchos la catalogan como la mejor aplicación como reproductor de música. También, bueno, tenemos unas breves opciones ahí en la pantalla de reproducción, como lo que sería la información de la canción, ok, donde nos brinda diferentes datos o los detalles más extensos sobre esta música que se está reproduciendo. Y también contamos con el buscador de letra, volumen, agregar esta canción a favoritos y sobre todo el ecualizador. Y además de los botones que ya todos conocemos. Así que bueno, chicos, pues recuerden que para descargar esta aplicación el enlace va a estar aquí abajo en la descripción. Y eso es todo y nos estaremos viendo hasta la próxima. Bye.